Hola amigos. Bienvenidos a mi espacio, hoy hablaremos sobre Doris Bitter. El caso de Doris Bitter es uno de los más famosos y documentados de la investigación paranormal. Sin embargo, más de 4 décadas después, todavía quedan muchos cabos sueltos. Es posible que algunos de ustedes conozcan la novela sobre el caso, realizada por Frank de Felita, y también por la película estrenada en 1982 El Ente o, The Entity, con Barbara Hershey en el papel de Doris Bitter, en 1974. En Culver City, California, Estados Unidos, Doris Bitter era una madre soltera de unos 30 años. Tenía 4 hijos de 4 padres diferentes, una niña de 6 y 3 varones de 10, 13 y 16 años. Por aquel entonces Doris Bitter sufría emocionalmente las consecuencias de varias relaciones abusivas, lo cual la llevó a buscar consuelo en el alcohol. En este contexto, Doris Bitter invitó a los investigadores paranormales, Berry Taffy Kerrigan, a su casa, según les dijo, embrujada. Durante esa primera visita Doris Bitter les confesó el verdadero motivo de la invitación a los investigadores. Aseguró que había sido agredida sexualmente por 3 entidades demoníacas. Al parecer, el hijo mayor de Doris Bitter trató de intervenir una vez mientras su madre era arrojada por la habitación por una entidad invisible, y él mismo resultó herido rompiéndose un brazo. Esta era la primera vez que Taffy Gunner habían oído hablar de este tipo de abuso espiritual. Sin embargo, sus dudas desaparecieron al ver los moratones en la parte interna de los muslos de Doris Bitter. Incluso algunos vecinos testificaron haber visto apariciones moviéndose por la casa. Los niños también habían visto a estos seres, de hecho, aparecían con tanta frecuencia que uno de ellos se hizo llamar Mr. Who. Los investigadores paranormales reunieron a su equipo y se dispusieron a estudiar el caso. Según su informe, Doris Bitter recibió instrucciones de convocar a las entidades, por lo que comenzó a maldecir y a gritarles. De repente, unas luces se manifestaron en la habitación. Una especie de niebla se arremolinó en un rincón y empezó a tomar la forma de un robusto torso masculino. A pesar de su equipo, los investigadores solo lograron capturar un arco de luz sobre Doris Bitter mientras estaba sentada en su cama. Después de entrevistar a toda la familia, los investigadores paranormales concluyeron que las entidades parecían fortalecerse a medida que los problemas emocionales de la familia se acentuaban. No obstante, la actividad paranormal siempre era más intensa cuando Doris Bitter estaba presente. A pesar de mudarse varias veces, Doris Bitter afirmó que las entidades la seguían. Incluso afirmó haber quedado embarazada de una de ellas, aunque las pruebas médicas revelaron que sufría un embarazo ectópico. A finales de la década de 1980, Doris Bitter se recluyó en el silencio. Su hijo mayor, en una entrevista realizada en 2009, comentó que su madre había fallecido de un paro pulmonar en 1995. Taffy Gunner visitaron por primera vez la casa de Doris Bitter en Culver City el 22 de agosto de 1974. Y continuaron yendo regularmente durante un periodo de 10 semanas. No investigaron la supuesta agresión sexual, ya que esta precedía su participación en el caso, y el propio Taff declaró que no creía que tales incidentes hubiesen ocurrido durante el transcurso de sus visitas. Sin embargo, notaron una intensa actividad poltergeist, objetos que caían solos de los estantes, luces extrañas, malos olores y puntos fríos en la casa. A ellos se unió una médium y varios investigadores más. Sin embargo, solo Taff Gunner y la propia Doris Bitter fueron las personas que aportaron mayores detalles de esta actividad paranormal. Las fotografías de lo que parecen ser luces son la única evidencia objetiva recopilada en el transcurso de las investigaciones. Fueron tomadas por Taffy Gunner con una cámara instantánea, Polaroid SX70, y una cámara de 35 milímetros. Los investigadores indicaron haber enfocado orbes de luz en movimiento, pero lo que muestran las imágenes tiene una apariencia diferente: una banda de luz estática y semicircular, una línea brillante irregular, y áreas sobreexpuestas sin forma. Taffy Gunner también usaron una cámara infrarroja, pero accidentalmente sobreexpusieron la película, dejándola inutilizable. Este es, a grandes rasgos, el caso de Doris Bitter. Sin embargo, hay mucho más debajo de la superficie. La historia de Doris Bitter es, a todas luces, una historia trágica. Tuvo una infancia abusiva, varios matrimonios fallidos, era alcohólica, y vivía en un hogar sórdido con 4 hijos. Después de haber sido agredida físicamente por estas misteriosas entidades, nunca consideró comunicarse con la policía, dadas las circunstancias, pero sí se lo comentó a una amiga.
El asunto probablemente habría terminado ahí, como una situación fácilmente atribuible al estrés, la enfermedad mental o el abuso de sustancias, si no fuera por aquel encuentro casual en una librería. La historia comienza en una librería con una mujer desconocida que imprevistamente escuchó hablar a dos hombres sobre una casa embrujada. Se acercó y les pidió consejo, ya que la suya también parecía estarlo. Intrigados, Taff y Gunner entrevistaron a Doris Visser en agosto de 1974. Si bien Taff y Gunner se denominaban investigadores paranormales, lo cierto es que Taff tenía un doctorado en psicofisiología, y Gunner un título en filosofía. Esta era su primera investigación paranormal, como suele suceder en este tipo de casos. La presencia de supuestos psíquicos, parapsicólogos, investigadores paranormales y autodenominados cazadores de fantasmas intensificó, y posiblemente exacerbó, la situación de Doris Visser. Donde un profesional serio, en primera instancia, debe derivar a la persona a un psiquiatra calificado, Taff y Gunner dieron una oportunidad de oro para investigar un fantasma real. Entonces, ¿qué sucedió realmente con el caso de Doris Visser? Desafortunadamente, el caso de Doris Visser nunca se investigó de manera competente, y casi medio siglo después, es imposible estar seguro de mucho de lo que se ha dado por cierto. Muchas de las personas que participaron en la investigación han muerto desde entonces, aunque Taff todavía capitaliza su participación. Sin embargo, hay algunas piezas con las que podemos armar una suposición razonable de lo que sucedió en 1974. Por un lado, tenemos las afirmaciones y conclusiones de Taff, que se pueden examinar en contraste con la evidencia que ofrece, o, más a menudo, con la ausencia de evidencia. Para ser un caso tan espectacular, hay poca corroboración independiente de los eventos, supuestamente, paranormales que ocurrieron alrededor de Doris Visser. En 2014, Taff comentó lo siguiente. La investigación comenzó el 22 de agosto de 1974. Fue un trabajo de 10 semanas en una casa, supuestamente embrujada, ubicada en Culver City, California. La investigación reunió evidencia de que estaba infestada y frecuentada por eventos de actividad poltergeist, en forma de movimientos de objetos, apariciones observadas colectivamente, así como puntos fríos y hediondos. Más específicamente, Taff y Gunner afirmaron haber observado en varias ocasiones pequeñas bolas de luz, orbes, que se movían rápidamente, casi siempre en presencia de Doris Visser. Se informó, además, que las luces cambiaban su movimiento, tamaño e intensidad en respuesta a las solicitudes de los investigadores y a los arrebatos emocionales ocasionales de la gente focal, en este caso, la propia Doris Visser. Según los informes, los intentos de fotografiar las luces no tuvieron éxito en la mayoría de las ocasiones, aunque en algunos casos raros se capturaron arcos de luz, un efecto que puede aparecer en las fotos de objetos iluminados, ya sea debido al movimiento de la cámara como al del propio objeto. Ahora bien, muchos supuestos fenómenos paranormales en el caso de Doris Visser están relacionados con el contexto, es decir, con la naturaleza deteriorada y destartalada de la vivienda de madera en la que se produjeron. De hecho, muchos de los fenómenos paranormales típicos suelen ser fácilmente explicables por el contexto. Sin embargo, Taff y Gunner también afirmaron haber experimentado algunos fenómenos inexplicables que predeciblemente no fueron documentados. Por ejemplo, de repente, la puerta de un gabinete se abrió. Una sartén salió volando del gabinete, siguiendo un camino curvo hacia el piso a más de 2.5 pies de distancia, golpeando con un ruido sordo. A los investigadores se unió una amiga de Doris Visser, llamada Candy, quien afirmó ser psíquica y que ocasionalmente gritaba que había algo en el rincón, no algo que pudiera ver, sino sentir. En algunas ocasiones, otras personas se unieron, con poca o ninguna consideración por el protocolo de investigación. En todo caso, la evidencia más impresionante, al menos para Taff, está en unas pocas fotografías. Durante su segunda visita a la casa, trajeron equipo adicional y varias cámaras que, según afirmaron, luego arrojaron fotografías inexplicables. En este punto hay que decir que estas evidencias no resisten la más superficial mirada crítica. Los eventos más dramáticos en el caso de Doris Visser ocurrieron cuando Taff y el resto del equipo no estaban en la casa. Taff escribe, me abstendré de entrar en detalles sobre todas las historias extrañas que se nos relataron porque no podemos corroborarlas. Acto seguido, Taff entra en detalles sobre todas esas historias extrañas. ¿Por qué? Básicamente porque Taff y sus colegas se vieron obligados a confiar en lo que Doris Visser les dijo que ya había sucedido.
Al no poder verificar sus afirmaciones, el equipo intentó confirmarlas por otro medio. Probaron técnicas ancestrales de comunicación espiritual, pidiéndole a los espíritus que hicieran sonidos o manipularan las luces en respuesta a preguntas como una cierta cantidad de golpes o destellos para indicar si yo, no, por ejemplo un golpe, sí, dos golpes, no. Los esfuerzos fueron tan infructuosos como poco serios. Incluso Taz admite diciendo que, las respuestas que recibimos no pudieron ser confirmadas. Y en realidad nunca tuvieron ningún sentido. También se utilizaron los dispositivos que estaban disponibles en la época, como los contadores Geiger, pero al final la evidencia fue inconclusa y ambigua. Las afirmaciones de agresión sexual de Doris Visser por estas entidades es, quizás, el aspecto más espeluznante de su historia. Sin embargo, solo fue una parte de una serie mucho más grande de fenómenos paranormales que la familia y los investigadores afirman haber experimentado. Las afirmaciones de asalto sobrenatural son muy raras de hecho. Entonces, el caso de Doris Visser, si fue real, también es notable por esa razón. A propósito, Taff señala, el hecho más intenso que Doris nos contó fue que había sido asaltada por tres seres semivisibles. Dos de los seres más pequeños, o apariciones, la sujetaron literalmente por las muñecas y los tobillos, mientras que la forma restante la abusaba, ver, ataques astrales. Según el testimonio de Doris, este evento tuvo lugar en varias ocasiones separadas, dejando cada vez heridas grandes y distintivas de color negro y azul, especialmente alrededor de los tobillos, las muñecas, los senos y el área de la ingle en la parte interna de los muslos. Pero al final la evidencia fue inconclusa y ambigua. Las afirmaciones sobre relaciones con espíritus tienen una larga historia, comenzando por las brujas medievales y sus reuniones sabáticas donde supuestamente tenían encuentros carnales con el diablo. Desde una perspectiva psicológica, no es extraño que una amplia variedad de fantasmas sean de naturaleza sexual, es decir, una manifestación de sentimientos sexuales abiertos o reprimidos. Después de todo, incluso los fantasmas más reservados se caracterizan por tocar, acariciar, incluso respirar pesadamente en el oído de sus aterrorizadas víctimas. Los informes de fantasmas que tocan a sus víctimas no son tan raros como podría pensarse. Generalmente, las personas informan sobre entidades invisibles o apenas visibles que aparecen al pie o sobre la cama a altas horas de la noche. Las personas que experimentan estos eventos a menudo describen estar aterrorizadas, paralizadas, retenidas o empujadas hacia abajo por alguna fuerza invisible. La mayoría también está convencida de haber estado completamente despierta en ese momento y rechazan la sugerencia de que todo fue un sueño. Los informes de agresiones espirituales más severas, como en el caso de Doris Visser, coinciden con este fenómeno y recuerdan a las historias de súcubos e íncubos de los tratados demonológicos de la Edad Media. Pero ese tema lo dejaremos para un próximo video. En el caso de Doris Visser, si bien predominaba la agresión, en ocasiones también existió cierto grado de placer. Podía sentir que alguien me tocaba y que sus manos me empujaban contra mi voluntad. Podía sentir el peso de su cuerpo encima de mí. No podía ver a nadie, pero podía sentir la presión, la energía, el calor empujando en diferentes direcciones. Seguramente hay muchos hombres y mujeres que han tenido experiencias con súcubos e íncubos, ya sea en términos de amante o atacante. Estas experiencias, a veces aterradoras, otras placenteras, pero siempre vívidas, suelen ser el resultado de percepciones erróneas asociadas con el estado hipnagógico. De hecho, algunos estudios estiman que el 15% de las personas experimentan haber sido asaltadas mientras duermen por una entidad desconocida en algún momento de sus vidas. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado alguna vez? Si has tenido alguna experiencia similar y te gustaría que la contásemos en nuestro canal, te dejaré un correo donde, si lo deseas, podrás contarnos tu experiencia y la expondremos en nuestro canal, junto a otros casos de relevancia. Y bien amigos, hasta aquí el caso de Doris Visser. Como siempre es un placer compartir con todos ustedes. Apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que te lleguen nuestras notificaciones. Les agradezco su tiempo, y les envío un fuerte abrazo desde España hacia donde se encuentren. Hasta pronto amigos.